Bienvenidos de vuelta para este tercer y potencialmente último mapa del mejor de 5 entre Movistar Koi y Giant Sprite, que tiene totalmente dominado de momento al conjunto de las carpas. Gorka, vamos a ver si se revierte la tendencia en este mapa en el que Movistar Koi ha decidido irse al lado rojo. Efectivamente, no hace falta cambios, hace falta una cara nueva, así que buena decisión yo creo que aquí por parte de Slezan decidir ir al lado rojo y buscar alguna especie de counterpick, ¿no? En alguna de las líneas en las que te estás viendo quizás más superado, como puede ser la parte superior del mapa. Veremos, ¿no? Qué decisión toma aquí el bloque madrileño. De momento lo que estamos viendo es que los bans sí que cambian un poquito más respecto a la partida anterior y a la primera. Recordamos que se van acumulando esos bans a lo largo de la serie hasta que lleguemos potencialmente a un quinto mapa donde habría blind. Y de nuevo le quitan a Feisty esta LeBlanc, que te comentaba que ha hecho estragos en series anteriores. Algo importante, yo creo, sobre todo, como señalabas, es que va a pasar con la calle superior, porque antes el Casante ha sido R5 después de ver al Jax. Luego ha llegado también el Gnar después de aparecer el Renekton, incluso la Aurora, con lo cual ha tenido información un Slayer que ahora va a tener que mostrar su versatilidad como jugador, aunque no me imagino que vayan a coger al top laner de primera, salvo que este Corki, tirando del estilo de Mirwin, pueda acabar en esa calle superior. Un Corki que también es uno de los beneficiados, ¿no? Un poquito de este último parche y que puede volver al meta. ¿Sí? en este último parche .21. Veremos, ¿no? Si lo lleva el turco o si quieren hacer alguna especie de prueba y también dárselo a Feisty. Lo que aparece es el Ezreal por parte de Movistar Koi, un Ezreal que lo hemos visto en manos de ese carry, lo hemos visto también en manos de Random, por lo tanto, oye, podría también incluso ir a ese carry central, pero sí que es verdad que acompañado de Rakan muchas veces solemos verle juntitos en la bot. Sí, más que nada porque Rakan se quiere mover por el mapa, quería, por ejemplo, lo ha mostrado de manera excepcional en los mundiales, a pesar de que Umayusi justo no jugaba este campeón que es muy autosuficiente, muy autónomo, incluso podría contestar, como hemos visto en la calle central y bien señalabas, al Corki. De hecho, casi que me cuadra más en manos de Random que de Sai Carry, que cada vez también tiene menos opciones en una posición donde no suele haber tanta diversidad y que tiene pinta, no nos habíamos fijado, Gorka, de que tiene que hacer frente en esta partida a un Skarner que sigue siendo un auténtico bicho. Habíamos hablado, ¿no?, de la importancia de este pick. No había aparecido en Bans, si no me equivoco. Sí, estaba baneado, efectivamente. Pero no había tenido presencia en general en la serie, en piso, obviamente, al estar denegado. Y aparece en el momento que se queda abierto. Campeón, creo, con más win rate o segundo de la competición, si no me equivoco, con un 70 y algo por ciento. Y de pick van rate también, de los que más tiene de la competición. Por lo tanto, aquí ya hay Giant Sprite, que ha sacado un arma muy importante a relucir. Efectivamente, es el campeón con más presencia de esta competición. Ya sabéis, presencia jugando picks y bans. En cuanto a winrate, hay alguno que le supera, pero que se ha jugado muy pocas partidas. De los que sí que llevan unos cuantos mapas, está efectivamente con un 75%. Así que has hecho bien los deberes, Gorka. No te preocupes. Vamos a ver si ha hecho los deberes Movistar Koi y consigue alargar un poquito la serie con una Gwen que está un poquito debilitada en esta versión con el daño a la pasiva y que quizá acabe en manos de Maxi, más que incluso de Marky. Podría ser, ¿no? Teniendo en cuenta que quizás ese counter kick lo puedes dejar más hacia la parte superior, como has dicho. Aparece el Aatrox, un campeón que quizás es el que más cómodo por el perfil de jugador que es, podría llegar a estar Slayer. Así que se va a quedar con el demonio. Primera rotación por parte de ambos equipos que ya ha terminado y los baneos estamos viendo. Doble castigo a la jungla por parte de Giant Sprite. Ni se Juan ni Vi que van a estar disponibles. Y tampoco Leona y Draven, que si no me equivoco son los mismos bans que había hecho la partida anterior. Por favor. Ya, no. Mr. Koi. Han enseñado al tío. ¿Qué quería? Me han ilusionado. El timo, ¿no? No, pues que lo han bufado. Está bufado en este parche, por favor, jueguenlo. Sigue siendo. Bueno, contra Aatrox es bastante bueno. De hecho, podría aparecer aquí porque no tiene demasiado rango la composición de Giant Sprite. Por favor, Marky, hazlo. No, hombre. Esto no, Marky. Es que encima. No puedes coger lado rojo y luego hacer esto. Hombre. Han quitado dos junglas sabiendo que podía ser la Gwen, me imagino, para Maxi, para acabar cogiendo un Ornn igualmente. Qué decepción, eh. No se puede jugar así con mi corazón. Yo solo pido un timo de vez en cuando. Es que encima contra Sylas también es bueno. Era perfecto. Sí. Sí, va bien contra Sylas. Bueno, a ver. En esta situación yo creo que Movistar Koi ha dicho vamos a ir full escalado, con posición de jugar tranquilos, de que si hacemos mal un early game podamos pelear luego de cara a los 5 contra 5 más tardíos. Y no se lo están pensando mucho. A ver qué deciden sacar para la calle inferior, porque habíamos dicho que se cerraría el poder a manos de Random, y así va a ser. Se va a ir la parejita, ¿no? Van a tener una cita tanto Rux como Sai Carry
en el que podría ser su último mapa. Sería poético, ¿no? Que el último mapa de la Golden Sea Raka. Efectivamente, se han dedicado palabras muy bonitas, elogios, esta botlane que está tan enamorada el uno del otro como Sea de Rakan. Y se va a enfrentar ese Corki bufado con un poquito más de daño en la pasiva, con menos también corses, me parece, de manera en general, más daño en sus habilidades, más allá de esa munición Hextech. Y Feisty, que tiene una partida también para ponerse las botas, con la premura. Sí, sí. El otro día vimos a Faker ser capaz de desbalancear una partida del Mundial en momentos clutch con la definitiva al Rakan. Las agujas de Maxi también pueden hacer mucho daño y, sobre todo, te diría, la llamada del dios de la forja para amenazar un poquito más a una Sea que, por lo demás, más o menos puede jugar bastante bien la partida. Encima es gracioso porque la iniciación de largo alcance que tiene Movistar Koi la puedes denegar con el Brown y luego coges tú y la puedes hacer con el Silas, ¿no? Podría llegar a suceder esa situación, que no sería nada raro que la lleguemos a ver. Pero bueno, lo dicho, composición de jugar muy cómodo, muy tranquilo, sobre todo yo creo que es la palabra de tranquilo, de Movistar Koi, y veremos, ¿no? si es Giant X-Price quien revoluciona un poquito más el early game, que ha sido al revés, ¿no? En las partidas anteriores. Y a ver qué tal le sale también. Una composición de claro front to back también con la Gwen, que parece que no, pero con esas agujas también se puede jugar un poquito manteniendo las distancias. Y veremos por qué itemización opta, porque ha habido gente solo Q, ¿no? Sobre todo en parches anteriores, como Kerberos, intentando fomentar el uso de una Gwen mucho más orientada al bursteo, no tanto ese daño sostenido con el diente de Nashor y demás, en caso de que no puedas aplicar los tijeretazos a campeones con poco rango, que sí cuenta con ellos el conjunto de Giant Sprite. Aunque esa estrategia que decíamos de quizá darle un matcha más cómodo a Marky no ha terminado materializándose. De hecho, quizás es en el que más cómodo va a estar Slayer, con un Aatrox contra Ornn, quitando quizás los primeros niveles, no va a sufrir en absoluto. A mí me ha sorprendido un poquito, ¿no? La toma de decisiones en el draft por parte de Movistar Koi, porque sí que es verdad que Sea Rakan es una botlane que es muy piqueable en R1, R2 o R3 por parte de ese lado, ¿no? Del draft. Y has decidido, ¿no?, sacar la Sea R5. Sí que es verdad que quizás por mantener un poquito el flex del Ezreal y jugar con ello, pero creo que podía haber sacado igual un poquito más de partido, ¿no?, de este lado rojo Movistar Koi. Veremos, porque de momento lo que parece es que podemos tener actividad en la parte de abajo, por lo menos por parte de Giant X-Mind en ese tercer y potencialmente último mapa. Estaban haciendo el stack con un Brown que es muy muy potente. Salta Fist ya con las cadenas, no van a impactar por prácticamente un píxel, e incluso yendo 2-0 abajo, saca el dedito Rook, si no me equivoco. Yo creo que ahí revisión de bar, ¿eh? Yo creo que a la capa le ha agarrado con las cadenas. Deberíamos echar ojo de halcón y ver si habían impactado o no, pero finalmente se ha salvado Sai Carry de lo que podría haber sido mínimo el destello fuera por parte del tirador de Movistar Koi. Así que empieza agresivo, lo hemos dicho, ¿no? Quizás en esta partida es la que más agresivo podemos ver a Giant X-Price de las tres que hemos tenido. Y en cambio, Movistar Koi relajarse un poquito más. Sí, van a tener información de Time con este guardián de visión que está revelando tanto al Skarner como a un Aatrox, que junto con el Sylas deberían dominar, te diría, ambos matchups de la calle lateral, que es algo que hemos visto con mucha presencia en todo el Mundial, por ese meta también que estaba muy enfocado, ¿no?, a sacar el oro de las Tier 2. Así que aunque sea difícil forzar sobre el bloque de 3 o 4 jugadores que se queden en el centro para Movistar Koi, mucho cuidado con el daño en esas Silence. Muy ofensiva, bueno, la Lost va flasheando para meter el mordisco invernal y la pasiva de Brown, y prácticamente rematando incluso primera sangre de Dominos para una Etinoz que ha salido a morder en este tercer mapa. Bueno, pues lo hemos dicho, se ha dado vuelta a la tortilla y ahora es Giant X-Price quien empieza muy agresivo en esta parte inferior del mapa, sacando primera sangre, sacando del destello y también la barrera Sai Carry. Creo que no había peor inicio el que podía tener en esta partida, la verdad, el conjunto madrileño. Y un Aetinoz que ha calculado perfecto el daño, porque ese último básico yo pensaba que se iba a quedar a un píxel de vida, Sai Carry. Yo también, la verdad, se notan esos buffos. Tiene pinta de que Aetinoz lo tiene bastante, bastante medido. Y por ello, Gorka, él está jugando y nosotros intentando no decir chorradas aquí en la retransmisión. Claro. Ha comprado incluso la lágrima, así que llega muy, muy prontito. Va a poder tener rápido ese poco el spike de dos objetos, que imagino que también buscará random con un Ezreal, que es otro usuario clásico de la Mura Mana, pero sobre todo ahí te diría que mérito de los flaseando hacia adelante con un campeón que se supone que es de jugar hacia atrás, ¿no?, de cubrir a tus compañeros. Sí. Muy ofensivo el coreano, encontrando un ángulo perfecto para forzar en el early game.
También no lo hemos mencionado, pero es que el Brown, ahora que me he acordado justo con el tema del R5 y el H, funciona bien contra la Chaya realmente, el Brown, o sea, sí. El tema de parar las plumas, o sea, la elección rara, ¿no? Aquí lo que hemos dicho del tema de dejar a Chaya de último pick, pero quizás ya también, no pensando en que podía ser la última partida, les habrán dicho, ¿qué queréis jugar, chaval? Vamos a sacar un pick con el que estéis cómodo, que también suele ser lo más resolutivo en este tipo de situaciones de vida o muerte. Cuidado aquí, porque aparece también en la parte inferior del mapa. Quieren ir a por Rook, quizás no era a por quien debía de haber ido. Coloca el inquebrantable, perfecto. En este caso, los pasalta para acompañar a Etino. De momento, la pasiva que no llega a Saikarri, que podría llegar a estar en problemas. Saikarri que se va a morir. Saikarri que le otorga el segundo asesinato a Etino. 2-0 ya para el abuelete. No tenía destello, no tenía barrera, ya lo habíamos dicho, y es que era muy sencillo acabar con la tiradora. Potente este 3-3 de Jean Spray, sobre todo porque la Gwen necesita un poquito más de tiempo para carburar. Ahora mismo esa utilidad del Scanner vale bastante más en estas escaramuzas que se han traducido también en una placa. Por una Etinoz que va volando, y nunca mejor dicho con este Corki, que si él es bueno, el vehículo ahora está todavía más potenciado con todo este oro que se está llevando. Vamos a ver qué compra ahora cuando pase por base. Pero frente a una preferencia, con esas espadas largas, cada vez lo tiene más cuesta arriba la Golden de Movistar Koi. Sí, la verdad es que fíjate, ¿no? Ya prácticamente 1000 de oro de diferencia a favor de los malagueños cuando llevamos ni 5 minutos de partida. Todavía no hay ni dragones que pueda quedarse cualquiera de los conjuntos. Aparecen los en este carril central para ayudar, o para saludar, mejor dicho, ¿no?, a su compatriota, porque no había mucho más que hacer. Sí que verdad que estaba llegando Rux también a ese carril central. Tendremos primer dragón, por cierto, Infernal, que no lo habíamos comentado. Dragón potente para empezar. Aquí me imagino, sí, que llegan Sprite, más que nada por este dominio. Están teniendo la parte de abajo, aunque en medio, lógicamente, Random esté con prioridad. Aún así, no mucha diferencia de minions, ¿eh? Y ahora Slayer que le corta el baque a Marky. Se le queda muy bien la oleada después de utilizar su propio teleportar, incluso teniendo ya en contra ese chaleco de zarzas, manejando bien el Darky la situación y con un time que podría llegar a aparecer aunque tiene los campamentos hacia abajo. Bueno, Latinos que tiraba de Valkyria de forma defensiva, no llegaba a impactar esa entrada por parte de Rux, que parecía que podía meter en problemas, en este caso a una Etinoz que no tenía destellos, sí barrera. Empieza ya a castigar, ¿no?, y a abusar un poquito de ese rango Random que le fuerza prácticamente la mitad de la vida a un Feisty que tiene ya que vaquear. No tiene el teleport disponible y ahora que se le queda bien la oleada, por lo que parecía, era a Random. Eso es. Y me gusta el comentario que nos han dejado por el chat. Fútbol Club Barcelona, imagino, FCB barra baja Checha. Todo esto por no sacar el timo. Se está castigando el karma. A Movistar Koi tienen que tirar un poquito más del explorador de Vandal. Que insisto, en esta partida, eso sí, con algún otro pick diferente. La jugó un poquito más de frontline, ¿no? Un poquito más de pecho. Es que había poco rango, mucho attacker. Podría haber servido. Cuidado con los que ha metido otro buen inquebrantable, aunque no ha cubierto, claro, las plumas. Y aún así se van a llevar la kill. Sí, efectivamente. Y se carry que va a tener que flashear. Aguantaba muchísimo el destello. Pero es otra más para el conjunto de Giant Sprite, otra más para la Boylane, pero en este caso que se lo quedaba a los. Para el que aparece también es Time, que sabe que esto es un dive de manual, no hay definitiva, no hay flash, no hay nada por parte de Saikarri. Es una kill sencilla para el turco y la. Uy. Qué raro. ¿Qué flash acaba de pegar? Ha sido. ¿Qué flash acaba de pegar a Etinoz? Yo creo que no lo mataron, pero es que aún así, no sé en qué frame no le ha dado. Qué locura lo que acaba de hacer. Dios, luego estoy yo intentando flashear una Q de Morgana o el Maremoto de Nami y me lo como igual, ¿sabes? O sea, no sé si tenía justo el daño exacto porque no tiene apenas daño, era el Ether Real, pero es que ha sido pixel perfect, qué locura. Sí, sí. No sé si a lo mejor ha sido cosa del espectador o algo, ya sabéis que en ocasiones funciona rarete, pero es que ha sido clínico, por parte de una Etinoz que está muy enchufado en este tercer mapa, 3-0-1, con muchísima ayuda por parte del OSPA, que sabiendo encima que mañana es el cumpleaños de Time y llevando a Santa Claus, no le ha dejado ni la asistencia, ¿eh? Ni un regalito a los carnes. No, no. La verdad es que se ha dado un paseíto, ha visto a Saikarri y se ha vuelto sin nada entre las manos. Pero bueno, Saikarri que de hecho se va hacia la parte superior del mapa, no quiere saber ya nada de la botlane porque de momento los primeros 7 minutos que se ha pasado en ella se ha muerto 3 veces y tienes enfrente a un Corki que le estás dando un early muy dulce, algo que ya sabemos que no es la mejor decisión cuando tienes un Corki enfrente. Porque pega como un auténtico camión, sinceramente, en el midgame con esa bomba de fósforo y todas las resistencias que te llega a quitar con la ametralladora Galni. Estaba mirando, hablando de Santa Claus, el Atlas Mundial parece la carta Papá Noel, ¿no? Incluso. Es como muy temático con este pick de Santa Claus.
Ojo, cuidadito, porque el que sí que puede llegar a sacar la solo kill en este caso es Marky. No tiene destello y de hecho se la va a quedar el dios de la forja. No lo ha conseguido hacer. En este caso su tirador dice: tú tranquilo, soy un tanque, llegó mi momento. Solo kill en la parte inferior del mapa. Sacando un poquito de pecho Marky, uno de los jugadores más veteranos de esta organización. Lleva muchísimo tiempo con Movistar Riders primero y luego con Movistar Koi. Quiere que se alargue un poquito más la presencia de este equipo en la Evening Cama y Dominos Time, que llega con la E, podría meter la definitiva, aunque consigue zafarse en momento random. No mete la premura, Feisty, muy tocados todos. Cuidado que llega Maxi. Ojito, Maxi, que llega con el bordado. Se va a llevar la primera, quiere buscar la segunda. Se la queda finalmente sobre el uso. Dos asesinatos para la niña de las tijeras. Cuidado, porque también se te puede ir de manos en este caso Gwen, y ya sabemos lo que puede llegar a generar en las peleas más tardías de la partida. Dos asesinatos para Maxi, que la verdad que también está siendo, yo creo que, de los más regulares el día de hoy de COI. Va a tirar, de hecho, ese diente de Nashor. Viendo el conquistador, ya podemos intuir que iba a tirar por la itemización clásica contra muchísimos MLs. Hemos comentado esa falta de rango que le va a venir bien a la de las tijeras, que se pone bastante por delante. Y es que en el fondo ha empezado muy fuerte la botlane de Jhin X Pride, pero es el equipo de Movistar COI el que tiene 500 de oro. Después de estas pequeñas liadas, se ha pasado de frenada. Feisty, sobre todo, con ese Sylas que no conseguía meter el taunt, el char, mejor dicho, del Rakan. Y lo ha terminado pagando bastante caro su equipo. Sí, la verdad es que lo ha jugado bien ahí también. Random utilizando esa definitiva junto con el flash hacia detrás. Ya sabemos cómo funciona la animación. Y comentabas tú lo del tema de Marky, ¿no? Que es los más veteranos, ya no solo del equipo, sino de la competición en general, ¿no? O sea, sí, ¿qué es? ¿Cuarto año ya, si no me equivoco? ¿O tercero? No. Bueno, sí, el cuarto, yo creo que en 2020, ¿no? Fue cuando ya subió. Diría que sí. O en 2021, joder, incluso, porque 2020 en pandemia son las finales del Joya y ahí estaba todavía Binsu, ¿no? Es cierto, creo, es cierto. Sí. Pues sería tercer año. No está mal, cuarto, claro, con 21. Una eternidad aquí en los eSports. Mientras tanto, ya en X-Flight, nos hacíamos un poquito de efemérides. Ha llevado ese primer dragón de MediaMark, que en general ha priorizado más, ¿no? En equipo de Málaga, Movistar COI no ha prestado mucha atención a los dragones. No, la verdad es que en general ninguno de los equipos ha prestado muchísima atención, pero sí que es verdad que de mencionar a uno de los dos, pues ha sido el malagueño, ¿no? El que ha optado más. Cuidado, porque llega la definitiva, pinchito en la cabeza de Maxi. Quieren buscar la vida del jungla de Movistar COI, que podría estar en problemas. Llega la fisura glacial, pero se van a acabar llevando finalmente asesinato sobre Maxi. Quieren buscar el video y la llamada de Dios de la Forja. Esta no es del top laner de Movistar COI, era del mid laner del conjunto Giant Sprite. Feisty, que robaba la definitiva y conseguía otro asesinato más. Son tres para el conjunto malagueño y quieren buscar la vida de Random, que en el 1-4 no va a poder hacer prácticamente nada. La kill, que en este caso se la vuelve a quedar el turco. 5 para el abuelito y esta partida que, pues, pinta también muy fea para el conjunto madrileño. Lo ha bailado muy bien ya en X-Ride alrededor de ese daño en la torreta. Primero tino flaseando para no comerse el ya potenciado y luego Time, que era el que se llevaba el agro para que sus compañeros, perdón, rematasen a uno de los rivales y volver a poner la diferencia en unos 2.500, 3.000 de oro en un meeting que va a ser bastante, bastante duro para Movistar COI, con ya los primeros objetos llegando al inventario de todos los malagueños y un Maxi que ha sido sobre el que ha iniciado la jugada con la grúa y que ahora uno se llevará, ahí está, pero el resto tiene que abandonarlos. Bueno, hay que decir una cosa positiva de Movistar COI y es que en todas las partidas la pelea de los Kevin se las han llevado. Eso sí es así, han conseguido 4, 6 y 4. Por lo tanto, van a volver a tener esa pasiva, ¿no?, de los juniors para esta partida. No sé si es suficiente, ¿no? No compensación, teniendo en cuenta cómo está actualmente la partida, pero oye, por lo menos mejor que nada Fernando ya es. Un consuelo, ¿no? El juego del programa, como se suele decir, pero en esta partida sí que la verdad no los pueden aprovechar prácticamente nada, porque Gwen sería la que tiene más perfil de split pusher y siendo el jungla raro, ¿no?, que se vaya en la línea lateral, porque eso significa que te pueden forzar fácilmente, ya sea el dragón, el Nashor o cualquier otro objetivo, ¿no?, que esté disponible. Random, yo creo que quiere juntarse un poquito más con su equipo, ¿no? El Ezreal tiene mucha movilidad, no lo pasa tan mal en una línea larga, pero no es un duelista como un Sylas, que está maxeando la Q, como es habitual en estos matchups de distancia, así que por lo menos no va a tener tanto sustain en las peleas.
Ve aquí Maxi que se va a encontrar también con Lospa, le busca las cosquillas y es que sí que verdad que la Gwen empieza a hacer bastante daño, pero Random que está en problemas, tiene que tirar de salto y mientras tanto el inquebrantable que le hace ganar bastante tiempo en la última carga del bordado que no sirve para absolutamente nada, las cadenas buenísimas por parte de Feisty, la kill que la va a recoger el coreano, ya se da la vuelta y llega también el bordado por parte de Feisty, quiere intentar impactar sobre Rux de momento que esto se charla con un 2-0 para el conjunto malagueño. Saikarri que tiene que salir hacia detrás y Marky que llegaba prácticamente para saludar e irse. Otra jugada muy positiva que se va para Málaga. Todo el rato un paso por delante el equipo de Giant Xplay con un Lospa estelar, ganando muchísimo tiempo contra el jungla y permitiendo que luego sus compañeros se rebañen la kill. Están todo el rato rotando con ventaja ahora de vuelta Slayer en la parte superior para pusear antes la oleada. Tendrá que recoger la Marky, pero son ya 3.000 de oro de ventaja que poco a poco va ampliándose para el conjunto de Toro y Aetinoz ya con 6 de los 10 asesinatos. Está muy jugosa su cabeza, ¿eh? Hay ya botín incluso por un Corki que va a ser el objetivo de todas las iniciaciones del Dios de la Forja. Es que fíjate, ¿no? En la Chaya todavía no se ha completado ningún objeto y el Corki ya tiene la Trinidad, que recordemos que barata no es. Tiene, digamos que prácticamente, ¿no? No segundo objeto, pero la mitad de él, si no me equivoco, con ese martillo. Y el pobre Saikar lo ha dicho, no tiene todavía ni uno completado. Suficiente que tiene las botas, ¿no? Viendo cómo está la partida ahora mismo. Y en general, en casi todas las líneas, estamos viendo una superioridad bastante aplastante, ¿no? Solo se mantiene Marky realmente, sí, que es el que ha conseguido esa solo kill, la parte inferior del mapa, como veíamos. Y que en el fondo no te importa tanto el oro, ¿no? Con un on como la, claro, experiencia para mejorar precisamente los objetos que sí te van a dar mucha ventaja de oro, aunque no se refleje en el marcador. Es que encima el Corki escala muy bien con los niveles y le saca uno a Saikarri con esos cohetes mejorados. Va a pegar bastante los próximos minutos. Y es que salta hacia adelante y curan incluso por parte de Lospa. Quieren meter otra vez en un apuro a Saikarri, que si se salva es porque ha fallado el support. La Q, esos mordiscos invernales que le habrían mandado a la tumba. Además, también el último cohete, ¿no? No estaba acertado a Aetinoz, pero bueno, ya aparece también para solventar el problema. Tiene que gastar incluso la barrera, le pilla perfecto. Y esta kill que la va a recoger el jungla portugués del conjunto de Giant Sprite. La torreta que probablemente también se la vaya a quedar en solitario a Aetinoz. Y abajo Feisty, que puede estar en problemas, aunque está llegando los refuerzos. No sé si va a llegar a tiempo, hace bastante tiempo con la premura. Finalmente acaban recogiendo el asesinato sobre el midlaner, pero aparece de nuevo Time para barrer con la escoba. Se va a quedar el asesinato. Y Maxi, pues bueno, que está en problemas. No sé si va a poder llegar a escapar, aunque con el dash se va por la pared y se empieza a pegar con el rojo, pero se consigue, por lo menos. Espérate, porque incluso está pegando Corki con el Zeran, no nos lo enfoca porque parece que no va a llegar a más la contienda. Y el jungla portugués, que más que también debería llamarse Space, porque está en absolutamente todos lados. Aquí sí, el escáner, divinando incluso entre torretas y Random, que finalmente sí que va a caer contra el Corki. Sigue sumando asesinatos el botlaner turco jovencito de Giant Xplay, que está jugando como un auténtico veterano. Sí, no, la verdad es que en general, para la juventud, ¿no?, que tiene el roster que nos ha presentado Giant Xplay en esta Iberian Cup, están demostrando bastante madurez en general. Y yo creo que es un muy buen escaparate de cara, y ya no solo a quedarse, que ojalá, ¿no?, les podamos tener a este roster el año que viene, sino a posibles ofertas, ¿no?, que tengan los jugadores. De momento, Marky, que podría estar en problemas. Tenemos teleporta a la parte superior del mapa, que también lo replica el conjunto de Giant Xplay. Muy bien evitado esa llama del dios de la forja. Marky, que se podría acabar muriendo. La kill que la recoge Feisty con el protocinturón. Y se quieren dar la vuelta. Podría llegar a estar en problemas si intentaba llevar la vida de Slayer. Pero es que el demonio se cura una auténtica barbaridad. Y recoge un asesinato doble. Rux, que intenta huir y refugiarse debajo de la torreta. Hay bastante minion. Feisty, que podría estar en problemas, se cura con el matarreyes, intenta ganar un poquito más de tiempo, tiene que flashear incluso las cadenas, en este caso el capitán, finalmente se va a ir de la zona, pero consiguen varios asesinatos en la parte superior, se van a llevar la estructura y Saikarri, que está en problemas, fíjate, Time ya es que le da absolutamente igual, se pega y sigue consiguiendo asesinatos en solitario. La verdad que todavía no es su cumpleaños, pero los regalos que se está encontrando por el mapa, cuidadito, Fernando. ¿Qué poco puede hacer una Vastaya con plumas contra una máquina de guerra acorazada como es este Skarner nivel 11? Tiene el mismo que algún que otro solo laner, 4-1-6, y sacando bastantes cargas del corazón de acero, a pesar de la diferencia de rango que tiene la composición de Movistar Coy. Pero es que cuando van tan por detrás, ya hemos visto incluso a Feisty a 2 de vida prácticamente, saltando hacia adelante y ahora ayudando a llevarse el heraldo de la grieta, en una partida en la que Lospa, a la chita callando, está firmando
una actuación magistral con un Brown que hace una cosa muy sencillita a estos niveles, pero que la gente sí que puede aprovechar en sus partidas. Si te fijas, cada vez que levantan un CC es cuando aprovecha para canalizar esa fisura glacial y ganar un poquito de tiempo para neutralizar, ¿no?, el control de masas de sus rivales. Bueno, Marky, que aquí prácticamente está bailando un poquito, pero sabe que se va a acabar muriendo. Se quedan quietos incluso, el knock-up que es bueno. Pero kill anunciada que ya recoge Feisty. La verdad es que aquí es posicionado el top laner del conjunto de Movistar Koi. Ojito Slayer, que ahora podría estar en problemas, pero activa la definitiva y el destructor de mundos, que sabemos que se cura una auténtica barbaridad. Ojito que se revuelve, está bailando finalmente, que Maxi va a poder recoger el asesinato. En este caso no llega time con tiempo suficiente como para impactar sobre el jungla del conjunto de Movistar Koi. Encima el destello, que era bastante malo junto con la Q, y se le puede llegar a complicar, aunque no lo pueden matar, bastante. No se va a quedar, no se va a revolver. Y arriba Feisty, que saca el asesinato y no se muere. ¡Qué locura lo del Sylas aquí en el 3 contra 1! Vamos a ver si Time aguanta, porque las tijeras en el fondo sí que están bastante afiladas. Le han saltado el calibrador de Sterak. No hay teleportar disponible, salvo el de Slayer, que tiene que aparecer todavía en 8 segundos. Es buena la entrada por parte de Rux. Canalizaba la grúa Time, pero termina cayendo. Y aún así su equipo, que lo aprovecha a las mil maravillas, porque han tirado la torreta de inhibidor. Al minuto 18, Gorka, se queda ya abierta la base de Movistar Koi, que está de momento muy sobrepasado en el mejor de 5. Sobre todo eso se puede ver reflejado en Saikarre, ¿no?, que no está teniendo su mejor partida. El pobre joven tirador del conjunto de Movistar Koi, que la verdad hemos elogiado, ¿no?, digamos, su talento, y parece que la gafada ha sido estratosférica. O sea, de hecho, en esa jugada que tenía disponible la barrera, ¿no?, quizá podría haber aguantado, y diría que incluso Slayer ha hecho la típica de rayarse más por el skillshot que por intentar pegar, y quizá se curaba un poquito. Nuevo Saikarri muy adelantado. Esta ya es de solo Q. Se ha marcado lo que anteriormente diríamos que es una legoliña. Ya está reformado el botliner del Barça. Totalmente aquí adelantado el de Movistar Koi, sin Summoners y Slayer haciendo lo propio. Sobreextendido una partida que ya está en territorio de puro caos. Nada, sí, ahora ya se ha roto por completo. Tú lo has dicho, solo Q por el duro. Por cierto, está Legolas por el chat. Un saludo a Sergio Vicente. Un saludito para Legolas, que ya tiene patentada una jugada, ¿eh? O sea, eso pocos jugadores lo pueden decir, ¿eh? Está el Insec, ¿no? Debe ser una de ellas, y está la Legoliña. Dice ya por el chat, ya tardaba la campaña contra Legolas. Te queremos, Legolas, no te preocupes. En el año que viene se irá seguro con esa progresión. Ya se ha reformado, ya lo hemos dicho. No se comente que no intentamos remar en contra de esa narrativa. Ahora Fisty, que sí que puede remar, y bastante, con dos objetos. El impulso cósmico que entra muy bien con el kit del Sylas, y está buscando el flanqueo. Un time que de nuevo puede estar en apuros, pero es que es un escáner, aguanta una locura y llega a esa definitiva. Ojito, volando por la serie dos personas. Esto podría llegar a ser bueno, porque Marcy se puede poner las botas, aunque la acaban borrando finalmente a Etinoz, que pega una auténtica barbaridad. También asesinato doble para Feisty, que sigue persiguiendo a Marky. No sé yo si le van a poder llegar a cazar. Se tira hacia detrás el top laner español de Movistar Co. Intenta ganar un poquito más de tiempo, pero han cazado finalmente a la cabra. Es otro asesinato más este, que lo recogía el turco. Y van hacia ese Baron Nashor, que podría ser prácticamente la sentencia ya. Y lo que le hiciese falta al conjunto de Giant Sprite para llevarse esta serie y meterse en semifinales. Totalmente, la diferencia que es mayúscula de oro. Están siendo muy superiores a sus rivales. Y lo que voy a pedir es un poquito de calma en el chat. Obviamente Movistar Koi no está mostrando su mejor cara, ni mucho menos. Sabemos que el contexto tampoco acompaña, teniendo en cuenta los rumores de cara al año que viene. Y creo que es evidente que el talento de jugadores como Saikarri, que han acudido incluso a torneos internacionales como suplente porque han visto bastante potencial en él, no se está mostrando en esta partida, en la que ahora tiene que hacer frente al bufo de energía de Cacolat y potencialmente punto de alma de nube para ella en Sprite. Hace el amor y no la guerra, ¿no, Fernando? Efectivamente. Pues con el chat, hombre. Ya está bastante feo el mundo como para encima enzarzarnos con un jueguito de magias, ¿no? Buena definición del LOL, ¿eh? Pues jugando de ya magia en Sprite, me viene a la cabeza, ¿no?, como siempre lo definía Don Ángel Quintana. Le quieren hacer la pinza aquí a Feisty entre Random y Maxi agazapados en arbusto, pero yo creo que se lo suele a los dos. Ay, ay, ay. Ojito, porque efectivamente yo creo que se puede hacer. ¿Pero por qué? No, ¿por qué no está Random entrando? ¿Se le da igual? Bueno, pues ha dejado a su compañero prácticamente a merced de lo que quería hacer Feisty con él. Y ahora el que se puede haber metido en problemas es Random, porque al igual que era un 2 para 1, ahora llegan los refuerzos. Random, que se va a morir la kill para Tino. Decisión rara aquí. Sí. La de los compañeros de Movistar Koi.
que hace ver un poquito lo que ha sido la serie, ¿no? La descoordinación en general del equipo. Sí, cada uno librando la batalla por su cuenta. Marky respondiendo como puede en el fondo, ¿no? Con un tanque con el de Molen, intentando rascar unos botines que ahora desaparece más rápido en caso de que recuperes la ventaja, pero es que no es el caso de Movistar Koi porque se sigue agrandando. Son 10.000, han canalizado el ojo del Heraldo, que van a utilizar ya prácticamente para abrir la base por otro punto, por la calle inferior en esta ocasión. No creo que lo vayamos bailando porque es prácticamente imposible, pero esto van a ser dos inhibidores para Giant Sprite. Abren muchísimo la base del conjunto de Movistar Koi. De hecho, no sé si van a intentar acabar porque no repliegan. Y ojito, porque la entrada podría llegar a ser buena por parte de Rux, pero es prácticamente de papel. No ha hecho nada el conjunto de Movistar Koi con la iniciación de su support. La primera estructura que ya cae. Quieren buscar la segunda torreta. Mientras tanto, se intenta refajar en la base. Perdón. Está viendo mal, perdón. Cuidado. ¿Se me escucha? Es que se te me escucha, efectivamente. Estaba ahí. Vale, vale, perdón. Se me había petado el audio. Estaba flipando. Rook que se podía acabar muriendo. De momento, Lothba que pone el inquebrante adelante. Maxi que finalmente acaba cayendo. No ha podido hacer nada el jungla de Movistar Koi. Esto que se acaba aquí. Se acabó el año de Movistar Koi. Y va a ser Giant Sprite quien pase a la final. A la semifinal, perdón. Se mete en las semifinales el conjunto malagueño. Perdón, gente, pero os juro que se me había petado el audio y estaba flipando. No te preocupes, porque hay cosas que pasan del directo que prácticamente ha terminado. Aquí ahora hablaremos con los protagonistas, pero se preguntaban por el chat si es un mejor de 3. Si no, era un mejor de 5, pero por la duración de las partidas, como si hubiese sido un mejor de 3, sinceramente, porque ha arrollado Giant Sprite con Movistar Koi. Pasa los malagueños a las semifinales. Esperan rival entre los Heretics y Beni Bidi Bici en lo que podría ser uno de los partidos ya clásicos, ¿no?, de la escena española, o Time contra su antiguo equipo. Pero como decíamos, vamos a hablar con los que han disputado esta serie de cuartos de final. Empezamos por la cara desafortunada de la moneda. Vamos a hablar con Rux, con el capitán de Movistar Koi, después de esta serie. A ver qué nos cuenta Rubén Barbosa. Bienvenido, Rux. ¿Cómo has visto la serie? Porque ha sido un poco... Solo Q, ¿no? Ha dado un poco las vibes, ¿no? A ver, ¿me escucho, no? Sí. Sí. A ver, las dos primeras partidas, al menos en bot, yo creo que hemos jugado bastante bien la fase de líneas. Se nota, obviamente, que nos falta... En plan, no estamos practicando mucho, estamos jugando uno o dos días de scrims antes de cada partido. Pero al final, Giants ha sido bastante mejor y no hay mucho que decir, ¿sabes? No sé si quieres preguntar algo, Gorka, si no, mientras sí. Tanto le cuestiono yo, porque quiero preguntarte un poco también por Lospa, que es uno de estos jugadores. No sé qué opinas en general de la tendencia de traer jugadores coreanos, tú que eres ya un auténtico veterano, ¿no?, de la escena, y en concreto por el talento, ¿no?, de este jugador que estaba previamente en la Academia de Genji, y que es verdad que las primeras fases de líneas ha sufrido un poco, pero que yo creo que ha sorprendido con el Tari, que en general tiene una buena serie. Sí, a ver, yo creo que fuera de la fase de líneas se ha jugado bien. En plan, había jugado contra él muchas veces en solo Q. Creo que es un chaval que tiene bastante futuro. Creo que a lo mejor no ha tenido las mejores partidas, al menos las dos primeras. Creo que la tercera ha jugado bastante bien la fase de líneas. Pero creo que es un chaval que en general juega bastante bien. Yo te iba a preguntar, Rux, porque lo hablábamos antes, Fernando y yo, de que me habías comentado de que os estabais divirtiendo a la hora de jugar, ¿no?, en esta Iberian Cup, el bloque de 5. ¿Qué ha pasado hoy, no? ¿Qué crees que ha sido lo que os ha dejado tan fuera? Porque sí que era que las dos partidas en bot habéis empezado bastante bien, sacando buenas jugadas, pero ¿qué es lo que crees que ha fallado hoy para ver esta cara de Movistar Koi? A ver, creo que es un poco lo que ha pasado en verano. Creo que hay demasiadas muertes aisladas en el mapa. Creo que nos matamos bastante, pero sí que hemos disfrutado bastante de este proceso de Iberian. Creo que a lo mejor el día de hoy no es el mejor día para enseñarlo, pero en general las scrims han sido bastante mejores. O sea, creo que la gente se estaba divirtiendo y al final el split de verano no tuvimos un ambiente tan bueno para eso, y ahora sí que lo tuvimos. Entonces, al final, Giants ha sido un mejor equipo. O sea, no han sido partidas que han estado bastante balanced. Entonces, no hay mucho que decir, obviamente.
Yo te quería preguntar, Rux, un poco por tu futuro, porque ya hemos escuchado muchos rumores. Sabemos que además fue un poco de sorpresa la situación y, como decimos, tú eres un auténtico veterano. Si no me equivoco, te compraste incluso un piso ahí en Madrid. No sé si es de donde estás jugando incluso, pero tienes ya como una vida aquí en España. Te hemos adoptado como jugador ya nacionalizado. ¿Qué planes tienes un poco para el futuro? ¿Pretendes seguir por Superliga o qué tienes en mente? A ver, obviamente creo que puedo seguir jugando. Yo siempre lo digo en todos los lugares a los que voy a hablar, que mientras tenga ganas de jugar y pueda jugar y me sienta cómodo para pelear por ganar la liga en que esté jugando, voy a seguir jugando. Entonces, todavía no sé qué va a pasar con el primer split, al menos de 2025. Todavía hay un chance pequeño de estar en un equipo bastante bueno, pero no depende de mí, entonces tengo que esperar. Pero si no encuentro un proyecto que creo que va a ser bueno para mí o hasta para el equipo tenerme, prefiero seguir jugando solo Q, seguir jugando al LoL y a ver qué pasa. Oye, yo todavía recuerdo, Fernando, que en las finales de con Fnatic fueron las que ganaron los Bisons, que ya había dudas de qué iba a pasar con Rux, y al final, mira, le tenemos aquí 2 años después. Yo espero que haya capitán para bastante rato, Rux, así que ojalá te tengamos de nuevo en las próximas temporadas. Somos dos, los que te queremos también por aquí por Superliga. Y oye, si al final por lo que sea no encuentras equipo, ya hablaré yo con el Pirata Romero, a ver si te puedes venir a castear también algún día, que tu conocimiento seguro que nos viene bien, y yo creo que a la gente siempre le gusta escucharte. De hecho, te dejo también unos últimos momentos para que te dirijas a la afición, que yo creo que te ha respaldado bastante en Movistar COI toda esta temporada, por si le quieres decir algo en este último partido del año. A ver, agradecer a toda la gente que ha estado en el MEC y que ha estado en el presencial de Movistar en Madrid, en Telefónica. Obviamente agradecer a todo el mundo de COI, que me ha tratado siempre de 10. Desafortunadamente, algo que tengo que decir, que no me gustaría decir, que es... No me esperaba tener que terminar un partido y la primera cosa que veo es un palo de alguien de dentro del club, pero teniendo en cuenta que es un palo que viene de Skyne, que no ha tenido manos para jugar al LoL más de 2 meses, tampoco es algo que creo que vaya a afectar mucho a la confianza del equipo, pero me gustaría que estuviera jugando para que a ver si se seguiría hablando tanto del juego, pero bueno, ya lo hablaré con él porque a la gente le gusta mucho hablar. Pero si eres de fuera del club o eres fans, lo llevas mejor. Pero cuando viene de dentro ya son demasiados palos en tan poco tiempo. Bueno, pues está bien este palito. Ya lo haremos para incluso montar algún showmatch. El último fue el de Factor C contra Factor K. Pues vamos a ver si se da alguno también entre vosotros, que seguro que a la gente le gustaría ver los Rux. Muchas gracias siempre por tu honestidad, por tu sinceridad por aquí. Por supuesto, por todo lo que nos has enseñado esta temporada. Como digo, esperamos verte mucho más por aquí. Así que a descansar, que ya también toca. Y mucha suerte con esos proyectos que tienes entre bambalinas. Gracias a vosotros también. Chao. Bueno, Rux, chao. Rux, que vaya bien. El capitán Barbosa, la última que ha soltado. Cuidado, cuidado. Es que al final, cuando llevas ya tantos años, no tienes pelos en la lengua, ¿no? Ya te has pegado con quien toque dentro, incluso fuera de la grieta. Pero la verdad es que se va a quedar bastante caldeadito el ambiente. Así que esperamos que tampoco llegue a mucho más, que en el fondo, competición sana. Yo creo que no hay que llevar a mucho. Uf, el flash, Es que ha sido bonito. Qué locura. Un día hacer un montaje, ¿no?, de mejores jugadas, pues la metes dentro del vídeo, desde luego. Sí, sí, porque es jugada rara de ver normalmente. Me ha recordado, salvando las distancias, obviamente, esa flecha que flaseó Honor con la red el mundial pasado en el Dragon Age Clínico para buscar luego la iniciación de esos de Star. Pixel Perfect. Estaba dándole vueltas también a las declaraciones de Rux. Y es que ni siquiera es la primera vez que ha soltado una de esas. Yo creo que la gente ya lo conoce. Cuando hubo aquel draft de segunda semana de Superliga, muy polémico, con el Brown, precisamente el Maokai y tal, también la gente cuestionó muchísimo los planteamientos y le dijo: mira, me da exactamente igual lo que digan los de fuera. Yo llevo aquí ya más años compitiendo que Matusalén, he ganado ligas, he tenido el mejor récord de la historia de Superliga. No me va a afectar lo que diga la gente de fuera, ¿no? Sí, a ver, es un jugador muy curtido ya, y que otra cosa no, pero pelos en la lengua ya sabemos que no tiene y no se corta cuando tiene que dar su opinión. Pero bueno, gente, ya está, aquí ya tenéis un motivo para pedir un showmatch, para pedir lo que sea, ¿no?, entre Rux y Skyne.
y contenido, gente. Ya tenéis contenido. ¿No es lo que queréis? Pues mira, ya está. Ya, montamos así rápido un España-Portugal y ya está. Cogemos otra vez a Tila, pillamos a Time, por ejemplo, también. Que, oye, buena antesala de cumpleaños la que se ha pegado el jungla portugués. Y en un momento montamos aquí el equipo. Si es que no hay ningún problema. Para estas cosas estamos, ¿no? Ahora que estamos en pretemporada, que ahora se termina con la final de la Iberian Cup by Dominos. Hay que rellenar un poquito. Como ya tampoco hay salsa de los fichajes, porque se saben todos, pues con algo habrá que rellenar. Sí, encima esta off-season, a mí especialmente, me ha parecido que ha ido más rápido, incluso de lo normal, el tema de los fichajes. O sea, ha sido un visto y no visto, pero sí, sí, esta gente. Este mes y algo que queda ya de año, hay que hacer este tipo de cositas, hay que darle vidilla a la competición, hombre. Yo lo veo bien, ¿eh? El España-Portugal, que se repita, lo veo bien. Tanto que están encima practicándola con las flex, cues y demás, pues oye, que se ponga ahí a prueba, ¿no? El talento de los jugadores, que claramente ha quedado evidenciado en la mejor jugada que nos trae Omen de este tercer mapa. No sé si será el destello, me imagino que será una un poquito más colectiva. Y efectivamente ha sido Erista la que ha jugado con la muerte el Darkin de Slayer y luego se ha revuelto de una manera espectacular con un Lospa que Rux no lo ha visto muy fino en fase de líneas, pero que fuera sí que le ha dado bastantes elogios. Sí, ¿no? Al fin y al cabo, yo creo que cuando eres support, cuando eres de carry, ¿no? De esto de tengo que jugar la línea perfecta y tal, dices, bueno, me ha ganado, voy a decir que en línea tampoco lo he visto muy fino, porque como no lo podemos saber nosotros a ciencia cierta, porque no está todo el rato viéndose los clics, dices, bueno, la línea no la ha jugado bien. Entonces, si las fights, ahí sí ha estado bien, efectivamente. Pero lo dicho, yo creo que en general todo el bloque de Giantx Pride ha estado muy fino hoy. Y desde luego que si no metían miedo ya antes, porque los rivales quizás no eran de la talla, después de lo de hoy yo creo que ya es un serio candidato a hacerse con la Iberian. Porque encima yo creo que está, no necesitados, pero a Giant Spire le quiere un título. Quiere otra vez saborear un título aquí en España. Sí. Además, la Iberian Cup siempre se le ha dado muy bien al equipo de Giants, que si te acuerdas, en esas primeras ediciones estaba todo el rato, ¿no? Pegándose con Mad Lions, perdían una con el 3-0 encabezado por esa pentakill mítica del Diablo Nemesis, luego ganaban ellos y estaban ahí todo el rato en el toma y daca. Yo creo que esos dos equipos junto con los Heretics, precisamente, que podrían conseguir el triplete que solo ha tenido Mad Lions en 2018, han sido los dominadores. Un poco de la escena española en los últimos tiempos y sobre todo de esta Iberian Cup, que por hoy no tiene más partidos, porque veo alguna duda en el chat. Ya estamos en cuartos de final, son mejores de 5, hay uno por tarde, porque en caso de que se alargue, podríamos irnos bastante tarde. Pero es que ha sido un 3-0 muy, muy rápido. Y si no me equivoco, estamos esperando a uno de los jugadores del equipo de Giantx Pride para conocer también la otra perspectiva, ¿no? La del ganador en este caso, que yo creo que va a ser también muy interesante, porque son caras que tampoco conoce tanto la gente, ¿no? Que sigue Superliga en el día a día. Quizás si habéis visto Superliga Segunda tenéis un poquito más echado el ojo tanto a Time como a Slayer, pero sí que es cierto que no son tan comunes de ver desde luego en retransmisiones de primeras divisiones, y yo creo que hoy los dos, pero sobre todo quizás Slayer por perfil más carry, ha podido llamar la atención, y lo dicho, ojalá le tengamos el año que viene en Superliga, porque es un talento yo creo que a desarrollar. Encima, teniendo 16, sabemos que mínimo 2 años más tiene que estar en RL. Claro. Es el momento perfecto, ¿no? De estar aquí nutriéndote un poquito como jugador. Ya no se puede hacer la de en su momento Kevin Garnett, Kobe Bryant y tal, de subir directamente, ¿no? A la NBA, la LEC en este caso. Hay que esperar un poquito más, hay que seguir desarrollándose como jugador. Y oye, en Superliga es un escenario, se ha demostrado con los jugadores, por ejemplo, de Mad Lions Koi, más que potable para ir cogiendo un poquito de rodaje y luego explotar en la máxima competición ya internacional. Slade yo creo que tiene mucho futuro por aquí, y si no se lo queda ya en X-Pride, pues no sé cómo haremos. Me comentan que tenemos a Time, aunque desafortunadamente no puede entrar con la cámara, y pasamos al inglés en este caso. Hello Time, I don't know if you are hearing us, but first of all, congratulations on the victory and also happy birthday. I know it's tomorrow, but we're not going to talk to you tomorrow, so happy birthday. Time, are you there? ¿Nos está escuchando? A priori, no sé si está muteado de algún problema, porque como decimos, solo podemos escucharle por audio, no puede entrar con la cámara, a ver si podemos tomar contacto con él. Quizás él está escuchando en el directo y yo no lo escucho, porque en el chat está diciendo no escucho, que thank you, pero nos estáis troleando como buenos espectadores que sois. Hacemos un poquito más de tiempo hasta ver si podemos conectar con el jungla portugués, que recordemos, consiguió el ascenso a Superliga con un Beni Bedi Bici, que podría ser potencialmente, raro sería, pero potencialmente, el rival de Giantx Pride. Sí, de hecho, podría verse la cara contra su ex equipo, ¿no? Ahí ya se guarda Giantx Pride la bala de el ex, ¿no? Sí,
de, oye, yo juego en este equipo, me voy a otro, a priori te debería ganar, veremos, ¿no? Si se acaba sucediendo. Pero podría ser un enfrentamiento muy interesante. ¿Cuál ha sido el mejor resultado de un equipo que no haya sido de Superliga? Es Ibérica, porque bastante buena pregunta, ¿eh? Mira, mira. Me acuerdo que estuvo aquel roster que era como el de los renegados que se coló, ¿sí?, hasta en semifinales o algo por el estilo. El S2V de Melzet y compañía, uh-huh, también ascendió bastante. Pero no tengo. Mira, en 2023, no tengo Kawhi Kiwis fue el único de fuera lo que es Superliga y tal, que llegó a cuartos de final. Vamos a ver 2022, porque en el fondo parece que no, pero ya hay un poquito de legado en esta Iberian Cup. Y los demás eran todos de Superliga. Parece que volvemos a conectar con Time. Hi, Time. Once again, I think I'm hearing you right now. As I said, congratulations on the dominating victory and happy birthday. I think I'm hearing myself on your audio, but I'm not hearing you. Like, we're hearing something from your microphone at a time, but it's not possible to connect with you. Yo. Okay, right now, I'm hearing you. Did you hear the question? Yeah, I can listen now. Okay, so as I said, congratulations on the victory. Happy birthday. How did you see the series? Because it seemed like you were the only team on the field, basically. I think I expected a much harder series, but at the end of the day, I don't think they showed up as they should have. And I don't think it was even us playing as good as we normally do. I think it was kind of on them, and we just exploited their mistakes. I don't know if you want to see something, Gork. If not, I'm going to ask another question because, well, go. No, I want to ask you time about his first year here in Spain, because you started the year playing in the second division with Benavente Vici, but not in the start of the year, but in the middle of the year, yeah. And you reached the ascension, and now you are making a great performance with Giant. And so tell me about your year. I mean, I think it's still early. Like, I expected to beat Koi today. Like, I was confident we could be a better team and show up and win. So I think we're only midway through. I think the series most likely against Heretics will be much harder than this, but I expect us to be matching them and make it competitive and to win in the end and make it to the finals and take it all for Giants. About the second division, I think when I joined the team and look at the players, I was confident that we could promote as well. We had players with great experience, obviously some not so known in the Spanish community, but I looked at the roster and thought no matter what team comes from first division, I think we can beat them. And what do you think that you have to work on in order to beat Heretics in case they win against Benavente Vici? I mean, I think it's just a matter of keep working on being consistent and not flip as much sometimes early on, fighting when we shouldn't. But yeah, I think if we reach the day and we play to our full capacity, we should be able to win. Like, it's for sure one of the toughest teams, but I don't see why not. I don't see why we shouldn't be there and we just win. Yeah, that's definitely the mentality you have to have. Thank you very much for coming to the interview. Time we'll be really looking forward to the next Giants Friday games. And as I said, enjoy your birthday tomorrow and have a good evening. All right. See you soon. See you. Bye-bye. Pues aquí teníamos, por lo menos en audio, al Jula Giant Sprite, que se veía confiado incluso contra los Heretics, ¿no? Dice que quizá tienen que flipar un poquito menos en el early, Gorka, decidir mejor cuándo tienen que pelear y que no, pero si juegan a su pleno potencial, aunque es uno de los rivales más duros, lógicamente, cree que no hay motivo, ¿no?, por el que no deberían estar en una hipotética final, que sería el colofón de un año, que, bueno, él vio que había jugadores que quizá no eran tan conocidos en la escena española, pero que tenían potencial para claramente ascender, y cumplió, ¿no?, con su expectativa, y no solo llegó a la Superliga, sino que estará avanzando mucho en este Iberian Cup. Sí, suenan un poco chocantes esas declaraciones cuando en el equipo estaba Mini Duque, ¿no?, que justo igual es uno de los jugadores más conocidos de la comunidad, pero sí, efectivamente. Bueno, y también Rayito, ¿sí?, hay que mencionarlo, también estaba Rayito, pero la demás parte del roster sí que es verdad que no era tan conocido, pero bueno, cuando tú eres jugador y les conoces desde lo Q, como bien ha dicho él, pues no hace falta, ¿no?, que tampoco sean muy conocidos, te sirve con que sean buenos y esa run mágica que han tenido, pues veremos si la mantiene el año que viene el conjunto de Benny
Divinci en Superliga. Ahí está, estaban diciendo por el chat, oye, te ha hecho vacío a la felicitación. Y por un momento he pensado, me habrá troleado Gorka con la felicitación, pero no, cumpleaños mañana, no, no, 22. No. De hecho, muy jovencito también, que quizá ha sido el MVP de esta serie. Vamos a verlo, aunque yo creo que habiendo jugadores como FaceTime, incluso lo que ha hecho Sleyer Latinoz en esta serie, está complicado y efectivamente se va para el de Fuentealbilla. Que te diría que tanto con la Oriana como con la Sina, bueno, incluso con el Sellas también, es que han sido tres partidazas por parte de sí, todos. Sí, pero FaceTime siempre brilla mucho. Yo creo que eso es uno de esos días en los que se lo des a quien se lo des, prácticamente nadie te va a decir que está mal dado, ¿no? Yo personalmente me ha gustado muchísimo, ¿no? Slayer, por el tema, ¿no? De que es quizás su primera gran serie, entre comillas, a nivel competitivo, a pesar de que el año pasado estuvo, el split, perdón, pasado estuvo en segunda, pero lo dicho, FaceTime es, aparte de ser, ¿no?, ya tan querido por la comunidad, un muy buen jugador. Ahí está, nosotros que también queremos mucho a nuestros amigos de marca y Mario, que ya está aquí preparado para contarnos qué ha tenido en la portada, en la que la verdad no has gozado de mucho tiempo, Mario, porque las partidas han sido muy rápidas y tremendamente dominadas. Espero que te hayan dejado un poquito de espacio para preparar algo chulo. Sí, no, no, la verdad que me esperaba una serie larga, digo, hoy voy a ir con la calma, tranquilamente, pero no, no, ha habido que meter el acelerador a tope para acabarla, pero bueno, yo creo que ha quedado bien para reflejar lo que ha sido el partido. Pues vamos a ver esa portada de marca con la que cerramos ya prácticamente la retransmisión, con que has decidido ilustrar, ¿no?, esta victoria dominante por parte de los gigantes. Ahí está, que no pare la fiesta con el Mirel coreano, que de hecho acaba de ser el MVP. Sí, bueno, pues la verdad que de momento la Iberian Cup para Giants está siendo una auténtica fiesta, creo que se están sintiendo muy cómodos. Yo hoy esperaba una serie mucho más complicada para ellos, pero han vuelto a arrasar, esta vez a un equipo como Movistar Koi. Y bueno, pues que siga la fiesta, luego por debajo tenemos un poco Giants Pride, es nuevo equipo de semifinales, y van a optar para un hueco en la gran final y hacerse con su tercera Iberian Cup, convirtiéndose en el equipo con más títulos de esta competición. Y luego ya pues un poco reflejar la serie, he querido quedarme con FaceTime. Personalmente creo que ha estado muy acertado y sobre todo ha manejado muy bien los tiempos con todos los campeones que ha jugado, y el adiós al roster de Movistar Koi, que como habéis mencionado por la red transmisión, pues seguramente no continuarán juntos el año que viene, entonces pues este último baile para ellos. Imagen bonita, nos dejó también ese último baile del roster anterior de Koi, con Coldo prácticamente llorando en aquel escenario del Jubilee Live. ¿Tú crees que, por ejemplo, en aquel momento ganó los Heretics? ¿Crees que ya en Explained de verdad podría tumbar a los herejes en una hipotética semifinal? Pues a ver, al final Heretics viene muy fuerte, viene de ser el equipo más dominante en España este último año. Creo que va a ser complicado, pero creo que ahora sí que van como en principio no van como favoritos, y es que se les está notando totalmente libres por la grieta. Creo que además están disfrutando. Lo que más pena me da es que Slayer no vaya a poder jugar ese NAR, porque me ha parecido un auténtico monstruo jugándolo. Y bueno, yo creo que tienen opciones, yo creo que pueden dar la machada, y bueno, a ver si pasa Heretics también, que a ver si ahora va a llegar Benividi Vici y nos va a dar la sorpresa a todos y nos quedamos aquí callados. Siendo el Iberian Cup, quizás teníamos el equivalente al Alcorconazo, ¿no?, en esas cuartos de final. Pero oye, iremos viendo a ver cómo evoluciona esta competición. Muchas gracias, como siempre, Mario, por pasarte y por esa portada. Te vemos mañana. Chao, chicos. Nos vemos mañana. Buenas noches, chao, chao. Mario. Aunque bueno, buenas noches, son las 8. Tampoco es que hayamos avanzado sí muchísimo. Aprovecho también, que sé que a lo mejor la gente no lo habrá visto al principio de toda la retransmisión, esa portada también estaba la esquinita de la parte de arriba, la imagen que hemos utilizado para el comunicado en el que, como veis, no vamos a ir finalmente a Costa de Almería, Roquetas de Mar, por todo lo que ha pasado con la Dana. Tenéis más información en las redes de LVPS y la propia web. Si sobre todo habéis comprado una entrada, se os contactará también para ver cómo gestionar la compensación. Y aquí que nosotros ya tenemos a uno de los semifinalistas, Giants Pride, que espera, como decimos, rival entre Heretics y Benividi Vici. Mañana será el turno del Barça contra Rammut para ver quién se enfrenta a Lua. Efectivamente, ¿no? Ya mañana tendremos esa primera semifinal concertada. Veremos si se lo llevan los valencianos y si lo llevan los catalanes. Pero desde luego el que ya está esperando, que va a ser Lua Gaming. Un Lua que, oye, la verdad que muy buen final de año. Con esa ya semifinal asegurada y posibilidad incluso
meterse en la final por su primer título. Ahí está, veremos cómo evolucionan estos dos equipos que también son de los más potentes de la competición. Veremos qué tal en el día de mañana, donde esperemos que haya unos cuantos partidos más, porque hoy la verdad es que fuera de la grieta sí que se está disputando la otra contienda, pero dentro no ha tardado demasiado. Nosotros, que como siempre, damos las gracias también a los patrocinadores que hacen posible que estemos aquí disfrutando del Iberian Cup by Dominos, también por supuesto a KitKat, MediaMarkt, Omen y Europa. En concreto, pues también te agradezco a ti, Gorka, que me hayas acompañado en esta maravillosa tarde de martes. Espero te lo hayas pasado muy bien. Sí, no, yo como siempre, cuando me invitan a narrar, yo a pasármelo bien, seguro. Encima ya segunda vez por aquí, espero que sean muchas más. Como siempre digo, Riff Romero, tienes mi número de teléfono, me puedes llamar cuando quieras. He dicho una pena al final, joder, macho, se me ha ido el audio oído. He dicho, se me han acabado los cascos. No te preocupes. Pero no, ha estado muy bien, ha estado muy bien. Encima una serie yo creo que muy interesante. Ya habrá más oportunidades seguro, pero tendrá que ser en el futuro. Nosotros que nos despedimos por hoy, muchísimas gracias como siempre por vernos. Cuidaos mucho y mañana regresamos un poquito antes de las 6 con la previa de ese Rambut contra Barça. Hasta luego. Hasta luego, gente.